Por primera vez en el país, la Unidad para las Víctimas, a través del Fondo para la Reparación y en articulación con el Ministerio de Defensa Nacional, hicieron entrega en Turbo de un lote de 3,2 hectáreas a excombatientes, víctimas y militares en retiro afectados por el conflicto armado. En esta parcela, la Asociación por la Reconciliación, Paz y Desarrollo de Urabá, ASORREPAD, implementará un proyecto ecoturístico. El lote está ubicado a orillas del mar antioqueño en la vereda Cirilo, corregimiento Punta de Piedra del distrito de Turbo, y fue entregado a un grupo de 30 personas que hasta hace pocos años fueron enemigos por el conflicto armado del país. Hoy, estos tres tipos de población estamos mandando un mensaje de integración, de convivencia, de reconciliación, en especial para Urabá, porque Urabá se tiene que convertir en un laboratorio de paz. Con este proyecto, la Unidad para las Víctimas le apunta a implementar estrategias en el marco del posconflicto que permitan la reconciliación de víctimas y victimarios enfrentados hasta hace poco en medio del conflicto y hoy unidos en torno a un proyecto de vida. La apuesta tiene que ser a una convivencia pacífica, a una resolución pacífica de los conflictos, aunque no se vuelva a repetir nunca más lo que sucede. Para garantizar el éxito de este proyecto, los asociados ya comenzaron a tocar las puertas de diferentes entidades para que realicen su acompañamiento, como por ejemplo la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente Distrital. Habrá que hacer un diagnóstico con la misma asociación, qué quieren, qué están pensando hacer, y dependiendo de la viabilidad y la orientación que le demos en el acompañamiento técnico, conjuntamente generar una posibilidades de que esto se vea como una oportunidad de negocio. Este será el piloto que la Unidad para las Víctimas pretende implementar en otras regiones del país.